We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. Hola, soy Rose. Hoy vamos a hacer un makeup con la paleta Neutrals 3 de Revolution. Pues para empezar vamos a coger un color muy clarito para hacer la transición. Esto quedará de base para empezar a trabajar. A ver, ahora voy a coger qué color. Vamos a coger este, que es un poquito oscuro, un tipo berenjena, para ponerlo en el extremo del ojo. Ahora seguidamente cogeremos una brocha limpia y pasaremos a difuminar el color que hemos puesto, para así evitar que hayan rayas y se adhiera mejor al párpado. Después, con otra brocha de estas planitas, vamos a poner otra sombra, en este caso una un poco color teja color bronce, y la pondremos en el centro del párpado, en la parte móvil. Ahora pasamos a coger otro color, uno dorado que lleva glitter, pero en este caso lo vamos a extender con la yema del dedo. La verdad que estos colores que llevan purpurina, llevan brillo, se adhieren muchísimo mejor y cambian por completo si las extendemos con la yema de los dedos. Y la ponemos en la parte final del lagrimal. Ahora con una brocha plana vamos a coger otra vez el primer color, el inicial, y lo vamos a poner en la línea de agua bajo las pestañas. Esta línea solo la hemos puesto hasta un poquito más de la mitad del ojo, y ahora con el color dorado haremos la parte que falta del lagrimal. Y con una brochita plana y limpia la difuminamos un poquito. Ahora vamos a coger de otra paleta solamente para dar brillo y dar claridad al arco de la ceja. Este color es el único que voy a utilizar de otra paleta, ya que en este caso solamente estábamos haciendo el makeup con la de Revolution. Pero es que este brillo me encanta. Ahora iremos al delineado. En este caso voy a utilizar un gel negro que viene en tarrito, es en crema, y lo voy a extender con un pincelito especial para esto, es un pincel biselado, para poder dar buena forma al eyeliner. En este caso lo hago primero en la línea de agua y después pasaremos a delinear el eyeliner en el párpado superior. Tenemos que ser muy precisos, pero gracias a estos pinceles es fácil, nada más falta tomar tiempo y paciencia. Y en el extremo lo vamos a difuminar un poquito para que no se vea la línea tan trazada y tan marcada. Ahora pasamos al otro ojo, os lo he puesto con un zoom para que podáis ver de qué manera delineo. Lo voy a hacer en toda la línea superior de las pestañas, pero sin alargar demasiado el rabito del ojo. Con esto ya veis que la expresión de los ojos y la definición cambia muchísimo, los hace mucho más bonitos, y la verdad que un eyeliner negro para mí es imprescindible. Como veis, cambia bastante la mirada, le da más profundidad. Y una cosa súper importante, para finalizar el make-up de ojos vamos a utilizar la máscara de pestañas. En este caso es un clásico para mí, es la dorada de Deli Plus, del Mercadona.
Hay personas que les encanta y a otras no tanto. Sí que hemos de ir con cuidado para que no nos haga pegotes, pero la verdad que a mí es la que más me gusta. De momento no he encontrado otra que sea mi favorita. Como veis, deja las pestañas bastante bien y solamente con una capa. Para terminar y evitar pegotes o grumos, pues las cepillo con un lápiz, perdón, con un cepillo para pestañas. Y voilà, ahí el cambio. Me ha encantado la paleta esta de Reloaded, de Revolution, la Neutral 3. Y voy a seguir comprándolas y haciendo más looks. Aquí os dejo una galería de fotos con el look terminado, donde podéis ver mejor el color final en los párpados. Espero que os guste y nos vemos pronto. Bye bye.